A don Pedro de la Barra yo lo conocí antes de mostrarle una obra que íbamos a estrenar del Teatro del Desierto de la Universidad de Chile de esa época, año 62. Nosotros queríamos mucho hacer teatro, pero apareció él, don Pedro. Era un hombre alto, que llamaba a mirarlo inmediatamente, o sea, realmente a ponerle atención. Tenía la figura de un maestro que era lo que él era. Era una persona que atraía las miradas de uno, pero también daba un poquito de temor, digamos, por lo que él significaba en ese momento para nosotros. Era la posibilidad de aprender más teatro. Era una persona, era cálida, pero al mismo tiempo era estricto. El teatro para él era la vida, ¿me entiendes? El teatro era algo muy importante para él, como también lo era para nosotros, pero nosotros con un poco la inconsciencia de la juventud. Y de acá de la universidad le ofrecieron la posibilidad de venir a asesorarnos. Imagínate, nosotros, unos pollos que no sabíamos ni leer ni escribir en teatro, de repente teníamos al maestro de los maestros de Chile viniendo a trabajar con nosotros. Aquí está el maestro. Y me hicieron pasar a una oficina. Entonces había un señor muy bien sentado, con una, que uno lo miraba así, tenía un carisma. Un hombre muy, muy grande, así, como al menos todo lo que me habían hablado a mí de él, lo tenía. Yo no tenía una imagen tan certera como la que tuve al frente. Y él nunca nos habló de, no hacía ninguna referencia, por ejemplo, para darse aire de conocedores de las técnicas teatrales, de los elementos. No hablaba ni de psicología, ni de fisiología, no hablaba de sistemas de actuación, ni de estética, ni de poética. No hablaba de esas cosas, solamente nos enseñaba a actuar, más que todo, a vivir arriba, a manejar la vida ficticia en el escenario como una acción o un estadio propio, un estado verdadero arriba del escenario, y ser verdadero, sentir y comunicar y al mismo tiempo gozar con lo que estás haciendo. Yo soy formado en esa escuela que en este caso, en el caso mío, deriva de Teresa y Ángel, pero que tiene por detrás también la enseñanza del Premio Nacional de Arte, que es Pedro de la Barra. Y bueno, yo aprendí ese tipo de teatro, esa disciplina teatral, que hasta el momento hemos tratado de, por supuesto, adaptándonos a los cambios que han habido actualmente, hemos tratado de mantener, y que es el que vamos a tratar también de que se mantenga incluso con estas nuevas generaciones y también con el nuevo espacio que vamos a tener en un año y medio más. Así es que, bueno, ellos son para mí los maestros, ellos son los que han entregado esta línea en donde hay mucha rigurosidad, mucha disciplina, pero sobre todo mucho amor. O sea, si no tiene uno amor por el teatro, es difícil que se mantenga en esta profesión y especialmente en esta compañía. Sería un poco pretencioso decir que uno tiene, digamos, legado de Pedro de la Barra. Pedro de la Barra hace algo muy importante por el teatro chileno, que es llevar este oficio que está en los teatros a la universidad, a la academia. Y cuando él llega a Antofagasta, hace lo mismo en esta universidad, formando a un grupo de personas que crean un teatro que va a cumplir 60 años. O sea, estamos hablando de un tipo, tal vez desde el tipo, de las personas más importantes del teatro chileno. Lo que sí yo sé es que en todos los aspectos que tienen que ver con la disciplina, con el amor al oficio, con el respeto incondicional hacia el arte, después de amar el arte, como decía él, amar, seguramente ya lo han dicho en nuestra entrevista, amar el teatro por sobre todas las cosas después de amar las cosas, es decir, amar el arte por sobre todas las cosas después de amar a los seres humanos.
es fundamental para todos los que tenemos alguna relación con la Compañía de Teatro de la Universidad de Antofagasta, con el Teatro de la Universidad de Chile, sede de Antofagasta, y con todo el legado de esa compañía. Todos los que hemos pasado por ahí sabemos lo que tiene que ver con la formación, con la disciplina, con el trabajo estricto, con el amor, con el sacrificio hacia el oficio. Y eso nosotros intentamos transmitírselo a nuestros estudiantes, todos, todas. Una tarde, después de haber almorzado con él, junto con Teresa, nos dijo, conversamos mucho, habían sucedido muchas cosas en el teatro, y conversamos de esas cosas, nos alentaba que no guardáramos rencor, que construyéramos una conducta positiva, cosa mantener el teatro, que no se perdiera, que el esfuerzo que habíamos desplegado tantos años no podía perderse y que había que seguir luchando, que él se iba, pero iba a volver. Allí nos despedimos y digo, bueno, niño, hasta aquí llego yo, me voy y nosotros, ustedes quédense con la responsabilidad de mantener, de alguna manera, yo me voy a Venezuela, pero voy a volver. Mi abuelo, después del golpe de Estado, recibe una invitación del Ministerio de Cultura venezolano para dar clases y formar gente en teatro en Venezuela. Al mismo tiempo, mi padre, que estaba siendo buscado por la dictadura, le pide que por favor acepte la invitación y vaya a Venezuela, porque tenía miedo que a través de él, lo tomaran preso para ubicar a mi padre. Así que mi abuelo decide aceptar la invitación y se va a Venezuela en barco, porque mi abuelo no tomaba aviones. Entonces se va en un barco con la familia de Letelier, iban en ese mismo barco, iban a Washington, pero el barco pasaba por Venezuela. Y cuando llega a Venezuela, se entera a través del periódico de la muerte de mi padre. Y en ese minuto le da un infarto, que lo deja mal, lo deja más débil, más debilitado. Y mi abuelo finalmente, le dolía mucho Chile, le dolía mucho lo que estaba ocurriendo en Chile, le dolían todas las noticias que iban llegando de Chile. Y como me dijo Pablo alguna vez, murió finalmente de nostalgia por Chile. Hay algo que me gustaría decir, y es que fue muy injusto la forma en que el maestro salió de la universidad. El maestro, el año 74, fue obligado a renunciar. Se hizo una defensa, pero bueno, eso ya estaba decidido desde antes. Y el maestro se tuvo que ir desde acá de Antofagasta. Al poco tiempo él se autoexilió en Venezuela. Él tenía varios amigos en Venezuela. Después vinieron hechos de familiares, como la muerte, el asesinato de su hijo y su esposa. Y creo que él fue muriendo de a poco con una gran pena. Es el recuerdo más doloroso que tengo de él, pero es lo que me ha ayudado a mí para yo seguir haciendo teatro. Quiero seguir haciendo teatro hasta que ya no pueda más. Pero el recuerdo del maestro para mí es muy importante. Él fue el que me formó. Él es culpable de que yo haya hecho tantos años hasta hoy día, 57 años teatro.